Lázaro Martínez, cumpliste el primer objetivo de clasificación directa, no tuviste que agotar los tres saltos de clasificación, sin embargo fue en un segundo. Quizás en el primero te hubiera gustado más. ¿Qué sucedió? Cuéntanos un poquito. Bueno, sí, en la clasificación a veces uno se enreda y eso, porque ya que son tres saltos, uno siempre quiere salir a marcar. Entonces en mi caso no me gusta el FAO. Para entonces no sentirme presionado porque quedan dos saltos. Pero bueno, en el primer salto me sentí bien y ya, el segundo era hacer lo que siempre hemos hecho. Y salió el resultado. La marca era 17.05, salté 06 y pasé la marca directa. Ahora el sábado es la final. ¿Qué tal las condiciones? Porque hoy fue que estrenaste en realidad el terreno oficial. Bueno, verdaderamente ya había competido aquí hace varios años en el campeonato mundial, pero bueno, la pista muy buena condición, está muy rápida y bueno, espero que el sábado todo se comporte bien.